Está la práctica de asignar, en este caso, los comités por en función de las cuotas partidistas, pues no da mucho de dar de esta Cámara de Diputados. Estos comités se integran y sin lugar a duda van a afectar el trabajo de los centros de estudios asignados. ¿Por qué? Porque ha quedado en suspenso la ley del servicio de carrera de esta Cámara, el estatuto de carrera profesional de esta Cámara. Los comités sirven para dos cosas: uno, para crear nuevas fuentes de empleo para los amigos o los conocidos de los presidentes de estos comités, sin atender a un principio de profesionalismo que debe integrar los centros de estudios de esta Cámara. Morena votó en contra de esta asignación, que prácticamente corresponden al PRI y al PAN por ser los grupos mayoritarios, pero eso no justifica el garantizar una designación o el respetar los derechos de los responsables de estos centros en función de su profesionalismo. Yo creo que en este proceso de transparencia que se está impulsando tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, debe quedar claro la congruencia entre lo que se dice en la ley y en lo que se hace en la práctica dentro de las instituciones. En la Cámara hay un abismo enorme entre lo que se dice y lo que se practica. Todavía hay mucho nepotismo, hay mucha compañerismo, compadrazgo para designar posiciones administrativas o de investigación en esta Cámara de Diputados. Por eso nos oponemos, porque se sigue la línea de la cuota en función de la preponderancia de grupos parlamentarios y no en función de un profesionalismo, independencia e imparcialidad de estos centros. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Romero. Hay que decir que efectivamente la coordinación del grupo parlamentario de Morena no firmó el acuerdo que se ha dado a conocer, y por lo tanto hay que tomar muy en cuenta la posición que tiene este grupo parlamentario de Morena, ¿no? Entonces, continúe la secretaría.